En otras noticias, una cisterna que transportaba alimento para aves se volcó en la Panamericana Norte. El accidente de tránsito dejó un herido que fue trasladado de emergencia hacia un centro de salud. Con el parabrisas destruido y tendida sobre la carretera, así terminó esta cisterna que trasladaba alimento para aves, luego de un accidente de tránsito que ocurrió en el kilómetro 544 de la Panamericana Norte, en dirección a la provincia de Virú. El vehículo es propiedad de Molino La Perla SAC, una empresa de producción y comercialización de alimentos. De acuerdo con la información que brindaron algunos trabajadores, el conductor se salvó de milagro y fue trasladado de emergencia a un centro de salud. Este alimento para aves quedó regado en la Panamericana Norte luego de este accidente de tránsito que ocurrió en el kilómetro 544. Las autoridades investigan las causas de este accidente de tránsito que se registró el último domingo por la mañana y pudo tener consecuencias fatales.